solo número 3 de este libro, del Will Coxon. Oh, mira, lo he dicho bien. Me voy a quedar con los compases 10, 11 y 12. Parece que no tienen nada esos compases, pero tienen movimiento continuo en estado puro. Si no se analiza bien, puedes estar haciendo, digamos, movimientos innecesarios. Y eso es gastar energía que no puedes gastar, por ejemplo, en subir la velocidad. Así que es importante. Básicamente, en estos tres compases, mantenemos la mano derecha casi siempre arriba, haciendo full stroke completos, ¿no? Y si no te das cuenta de eso, puedes estar bajando y subiendo la mano de manera innecesaria. Para practicar este tipo de cosas, sobre todo muy lento, pero una cosa que, digamos, se me ha ocurrido para que me pueda ayudar en esto de entrenar la izquierda es darle la vuelta. Es decir, si la digitación que viene es con la derecha, pues lo intento hacer con la izquierda para que lidere la mano izquierda, porque la verdad es que los solos anteriores y los que voy viendo, casi todo está de derechas. Entonces hay poco de izquierdas. Lidera siempre la derecha. Así que es una buena fórmula para ir mejorando también la mano izquierda, que lo que necesita casi siempre es un poquito más de liderazgo. Y poco más. Vamos por el siguiente.